Los hoteleros están pasando una mala noche porque sus camas están vacías. Nunca antes la ocupación había estado tan baja. Del 71% en febrero cayó al 1.5% en mayo. Es decir, que de 18.200 habitaciones disponibles en Medellín, solo 200 están ocupadas. Y eso por personas que no lograron salir de la ciudad cuando se declaró la cuarentena, entre los que se encuentran empleados de multinacionales mineras o nacionales que llegaron al país en vuelos humanitarios y deben estar confinados por lo menos durante 15 días. La reapertura de la hotelería no se ve cercana y los empresarios aseguran no aguantar más. Por ello le piden a los gobiernos nacional y local ayudas concretas como bajar el impuesto de industria y comercio, tener un año de gracia en el pago de valorización y que les reconozcan como industria del turismo la exención de la sobretasa de energía y tarifas preferentes en los servicios públicos. Adicionalmente, piden se levante las restricciones de ingreso de los viajeros al país y se reactiven los eventos masivos y culturales. No hay optimismo en este sector de la economía y aseguran que la recuperación será muy lenta. Y en el mejor de los casos, la ocupación al final del año será del 30%, una cifra que hace casi imposible mantener los 7.100 empleados directos que hoy generan. Situación lamentable, calamitosa, y a pesar de todo lo que podamos hacer, llegará un momento donde la caja no es suficiente. Y nos veremos obligados, a pesar de las buenas iniciativas del gobierno, a tener que suspender y terminar incluso algunos contratos. Nosotros no creemos con el sistema que puso el gobierno vía Bancoldex de tener periodos de gracia de 6 meses y plazos de 36 meses o hasta 5 años en algunos casos. Creemos que no va a ser suficiente. La crítica situación de los grandes hoteleros se suma a la de los pequeños, como Jorge Luis, quien hace 10 años juntó sus ahorros y la liquidación de la entidad bancaria donde trabajaba para entrar al negocio de la hotelería. Su hotel es pequeño, pero hasta hace 3 meses sus 30 habitaciones siempre estaban ocupadas. Le daba empleo a 8 personas, hasta que apareció el COVID-19 y acabó con la salud de muchos y revolcó la economía. Hoy debe 3 meses de arriendo del local y no ha logrado un arreglo con el propietario. Adeuda 3 cuentas de servicios públicos y hace poco le cortaron la televisión por cable y el internet. Por todos lados se escucha hablar de reinvención, algo que no ve posible en el servicio de hospedaje. Hoy se siente en la sin salida. Usted tiene un entable en un asadero de pollos y usted no lo tiene cerrado y no pudo dar más, pues usted simplemente coge su entable y se lo lleva. Y después, si se consigue otro local, pues monta ese entable. O, en fin, las pérdidas son menos, pero usted no puede, el hotel, usted no puede irse con ese hotel. Usted dice que si lo entrega, pierde la inversión. El presidente Iván Duque ha insistido que la reapertura para los vuelos internacionales y nacionales tardará más tiempo, así como la de los viajes intermunicipales por carretera, una situación que seguirá golpeando directamente al turismo y, por supuesto, a los hoteles grandes y pequeños, cara y sello de una misma moneda.